Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal Malquisedec. Estoy en esta ocasión con el señor Fran Ariza de Venezuela. El señor Fran fue testigo de Jehová y hoy nos va a contar su experiencia dentro de esa religión. ¿Qué tal, amigo Fran? ¿Cómo estás? Hola Eliam, ¿cómo está todo por ahí? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Excelente. Bueno, me dices que tienes, antes de grabar, me habías dicho que tienes más de 20 años que no pisas un salón de reino. Sí, yo tengo, coño, por lo menos 15 años que no piso un salón del reino. La última vez, creo haber ido a una que otra conmemoración hace 8 o 10 años, una cosa así. Okay. Pero no, o sea, en general ya, o sea, yo dejé de asistir a las reuniones hace muchísimos años. Yo soy testigo de Jehová desde que de niño, mi mamá me metió en la religión desde niño. Okay. Yo a mi mamá le puedo, ¿cómo te digo? Poner a que ella tenía las mejores intenciones del mundo. Eso te lo aseguro, eso te lo aseguro, eso te lo puedo asegurar que sí. Los padres, incluso hay padres que dejan que sus hijos estudien con los testigos de Jehová, que los padres no son religiosos. Pero cuando los hijos estudian con los testigos de Jehová, hay padres que se lo permiten porque creen que van a ser buenas personas, mejores personas, porque es lo que sí, los testigos de Jehová aparentan. Exactamente, porque fíjate, ella me comenzó a llevar, yo de niño, yo tenía como 9, 10 años, pero a mí me preguntaban, ¿qué te parece? A mí siempre me pareció todo bien bonito, todo bien interesante. Tú vas a un salón del reino, todo es blanco, iluminado, todo el mundo está bien, bien presentable. Los hombres afeitados en aquella época. Y bueno, todo te parece bonito, todo te parece bueno, todo el mundo te sonríe, te saludan, ¿verdad? Claro, te hacen lo que llaman, ese love bombing, que ese bombardeo de amor, sí, que es la estrategia, una de las estrategias más eficientes que se han logrado conseguir para captar adeptos. En claro, este caso, los testigos de Jehová, para mí es una secta, después veremos por qué, pero es una secta, pero con todas las letras, es una secta por definición. Entonces, ahí fui creciendo en ese ambiente. Mi mamá, obviamente, como yo era más pequeño, mi hermano tenía 12 años, yo era más adolescente, yo tenía 9, 10 años, con toda la mejor intención del mundo, porque ya pensó que sus hijos iban a crecer en un ambiente sano, un ambiente bueno, con principios y todo esto. Y ella se metió en la religión, pero de cabeza. A mi mamá la agarran los testigos de Jehová en un momento donde yo considero que ella estaba bastante vulnerable. Acababa de separarse de mi papá, que tenía un historial de alcoholismo. Okay. Nunca fue violento mi papá, pero era un hombre muy que tomaba muchísimo, él tomaba mucho alcohol. Entonces mi mamá se separó de él y estábamos en una posición bastante pobre, o sea, en una pobreza tremenda, nos costaba comer. Y mi mamá la llevaba muy difícil. Entonces me imagino que los testigos de Jehová vieron y le dijeron, ¿sabe usted que en el nuevo orden no habrá pobreza, ni tristeza, ni dolor, ni clamor? Porque el libro Apocalipsis dice que las cosas anteriores habrán pasado. Y obviamente a cualquier persona en un estado de vulnerabilidad pudiera traerle ese tema. Entonces ella, bueno, comenzamos a asistir a las reuniones, todo bien. A cierta edad yo comienzo a predicar, no recuerdo ni a qué edad yo comencé a ir a los grupos de predicación. Mi mamá, cuando yo tenía 11 años más o menos, o sea, a los 2 o 3 años de haber entrado en la religión, se hizo precursora regular de la época cuando eran 90 horas el precursorado regular. Ella hacía 1000 horas al año, tenían que predicar los precursores. Wow. El año, ¿tú te acuerdas que el año, eso le llamaban el año teocrático, lo llaman ellos? Sí. El año teocrático lo llaman ellos, termina en octubre, me parece, o en septiembre. Y después el precursor tenía un mes de vacaciones, pero siempre predicaba. Pero tenías que hacer 1000 horas en el año.
Y existía el reporte de horas, que lo quitaron hace poco. Sí, claro. Y todos los meses nosotros, mi hermano y yo, informábamos nuestras horas. Y comenzamos a meternos en la dinámica de la religión. Y gente buena, yo tengo gente ahí con las que todavía me hablo. No sé si después de este video me van a dejar de hablar. Con la que todavía tengo cierta comunicación. Gente a la que yo estimo mucho, porque no es que son gente mala. Son gente que está adoctrinada en una creencia que se ha demostrado a través de los años que ha sido falsa, que se equivocan y que disfrazan las profecías fallidas con nuevos entendimientos y con nuevas luces y toda esta maraña de cuentos que ellos siempre se inventan para que la gente siga metido en la dinámica. Voy creciendo y en el año 1991... en la asamblea, que no me acuerdo cómo Carrizo se llamaba la asamblea, proveedor, no, creo que era transmisores de luz, una vaina así. Ok. Ahí me bauticé yo junto con mi hermano. Yo tenía 16 años, mi hermano tenía 18 años. Es muy joven para una persona decidir si va a formar parte de una organización toda la vida, porque cuando tú te bautizas para un testigo de Jehová es como... es para toda la vida. Pero los casos de personas que se han bautizado muy jovencitos, se han visto muchos casos de que más con el pasar del tiempo ellos fracasan. O sea, no resulta bien. En realidad no tienen un criterio bien formado. De hecho, yo entré a voluntad propia con 17 años más o menos y era igual. Y eso que a mí nadie me llevó. Claro. Eso yo lo entiendo. La gente cuando es muy joven no entiende muchas cosas. Exactamente. O sea, es como que tú decidís casarte, es como casarte. Eso se supone que es para toda la vida. Entonces, un jovencito de 13, 14, 15 años casándose con, porque eso es como casarse en el Señor, eso es como casarse con Jehová, en este caso. Es como una decisión que no debería tomar una persona adolescente ni una persona que no tenga una plena conciencia de lo que quiere hacer con su vida más adelante. Claro. Pero claro, uno se deja llevar por la dinámica. En este caso yo me bauticé porque, bueno, porque tocaba, pero no era porque yo sentía que iba a ser testigo de Jehová toda la vida. Era como que lo asumía, pero yo no tenía ese clic en mi cabeza del compromiso con Jehová, con la verdad y con todo esto. Tú eras por obediencia a tu madre. Yo supongo que tú no eras muy devoto, ¿no? No era muy devoto. O sea, si te soy honesto, yo no era muy devoto. Mi hermano un poquito más que yo, ¿verdad? Un poquito más, también más manso que yo. Pero yo era porque mi mamá, porque también yo pensaba que estaba bien ser testigo de Jehová. Pero yo no me estaba dando cuenta de algo, y es aquí es donde yo voy, que después de añales que han pasado, yo me doy cuenta de lo que ocurrió. Antes de ser testigo de Jehová, mi mamá nos llevaba a casa de mis tías. Yo tenía tres tías que vivían a no más de 4 cuadras de mi casa. En un momento determinado, nosotros dejamos de visitar a los tíos. Y yo con mis primos, que éramos niños, por razones, por circunstancias, dejé de jugar con mis primos. Y es claro, porque el testigo de Jehová, la estrategia que ellos tienen es sacarte de tu zona de protección, sacarte de tu grupo de amigos, de tu grupo familiar, para que estés más vulnerable a las enseñanzas de ellos, a la doctrina de ellos. Claro. Entonces, te viven diciendo cosas como, tu familia mundana te aleja de Jehová, como ya tu primo no te... Como ya tú no celebras cumpleaños, tu primo te va a invitar y tú no vas a ir. Tu tía también te invita y tú no vas a ir. No vas a estar en la cena familiar con los tíos, con los primos. Y nosotros, para mí, de la noche a la mañana o en corto tiempo, mi mundo se convirtió en los testigos de Jehová. Y más que todo, yo me bautizo es por esa razón, porque ya mi mundo era ese. Porque te aislaron de tus amistades más cercanas, de tu familia incluso. Pero es una estrategia bien pensada. Si tú te pones a analizar, es una cosa muy inteligentemente maquinada. Entonces mi mamá se metió de cabeza porque mi mamá venía a un punto vulnerable, tenía ciertas
cuestiones de culpa con cosas que ella había hecho y bueno, cayó allí y bueno, ese fue su, pero desde hasta el día que se murió. Este, que eso ya es un tema cuando mi mamá muere. La razón de muerte de mi mamá marca para mí un punto de inflexión de cuando yo despierto y me doy cuenta que eso era una secta coercitiva de alto control mental. Pero eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Este, me bautizo, predico y vaina, y claro, me hago joven, voy creciendo y comienzo a ver a las muchachas. Normal, lo natural. Claro, como que es lo natural de una persona heterosexual, ¿no? Claro. Este, y bueno, comienzo amores con una. Yo tenía como 20 años, más o menos, que era como el año 95, 96. Y por cosas que ocurrieron con ella, ¿verdad? Yo recibo una censura. Una censura privada. Yo recuerdo que las cosas como ocurrieron, yo sí recuerdo, y lo vi mucho en los videos tuyos, que a los hermanos, más que todas las mujeres, cuando ocurren cosas de intimidad entre dos personas, o sea, fornicación o cosas así, les preguntan demasiados detalles. Te le preguntan qué hiciste, cómo lo agarraste, tuviste orgasmo, él eyaculó, o sea, todos los detalles, pero es como un morbo. Sí, porque eso son cosas que son innecesarias, porque si tú dices que tuviste relaciones con tu pareja, ya es suficiente, pero ellos quieren saber todo. Sí, entonces yo recuerdo, a mí me preguntaron los detalles de qué pasa. Un amigo mío, yo le conté lo que había pasado, él fue y le dijo a los ancianos. Wow. Entonces los ancianos me llamaron al comité judicial. Yo todavía estaba dentro de la dinámica de los testigos de Jehová. Yo fui al comité judicial porque pensé que era lo normal. Claro, claro. Entonces ellos me hablaron en tono bastante fuerte. ¿Por qué hiciste eso? Y me preguntaron detalles. Y yo no les quise dar detalles. Yo le dije, mira, no sé para qué quieres esos detalles. Lo importante es que yo cometí este pecado y yo aquí me estoy arrepintiendo del pecado. ¿Verdad? Yo les dije así. Lo mío era para expulsión, porque yo dije que me arrepentía, pero se lo dije a ellos como te lo estoy diciendo a ti. O sea, no, yo no tenía una lágrima ni una cara de compungido. Claro. O sea, yo tenía, era un cierto sentimiento negativo hacia la situación, porque ellos no mostraron espiritualidad ni basamento bíblico cuando me quisieron tratar en el comité. ¿Qué pasa? Yo a la muchacha la expulsaron en ese momento. Yo no me enteré, porque aparte la familia de ella se ocupó de que no nos comunicáramos más. Bueno, pasaron un montón de cosas más adelante. Este, yo me enteré, fue hace poco que ella la habían expulsado. Yo, ¿de verdad? ¿Sí? Ah, bueno, imagínate. Entonces yo estimo que a mí no me expulsaron porque mi mamá era una testigo de Jehová de renombre. Tú preguntas en la ciudad de donde yo vengo, yo soy de Maracay. Okay. Tú preguntas por la hermana María Sandoval y la conocen en casi todas las congregaciones de Maracay. Ella era la que entrevistaban en las asambleas, en el Coliseo allá en Maracay o en el José Pérez Colmenares. O sea, mi mamá era una persona con una fe pero inquebrantable, o sea, era bastante estricta. Porque si las entrevistaban en asambleas, era muy conocida. Sí, era precursora regular, hizo la escuela bíblica esa, Galat, la escuela bíblica de Galat, estuve en la escuela esa de Galat, o sea, la conocían todos los superintendentes regionales de circuito, todo la conocí. Y bueno, en la censura es que yo comienzo a vivir lo que no tiene ninguna lógica, que es de la noche a la mañana todos mis amigos, los supuestos amigos, hermanos, hermanitos, amigos y amigas de la congregación me quitaron el habla. Wow. O sea, yo cometí un pecado, vamos, dentro de lo que estamos estimando lo que son las normas de la secta, que es una secta. Yo cometí un pecado, bien, pero yo me arrepentí y yo no estoy expulsado.
¿por qué me quitaron el habla? ¿Por qué nosotros siempre jugábamos mucho béisbol, mucho fútbol entre los hermanos? ¿Por qué hoy me viniste a buscar para jugar fútbol y al día siguiente vienes a buscar a mi hermano y me dejas en la casa a mí? O sea, ¿qué soy yo? ¿Un asesino de niños? O sea, siento que yo no estaba ni siquiera expulsado. Entonces, eso a mí me hizo, mi reacción fue como decir, donde no me quieren, yo no estoy. Entonces, yo me comencé a alejar. Comencé a faltar a las reuniones, comencé a alejarme, dejé de predicar. Y bueno, después ya tantos meses, sabes que son 6 meses que para que te nombren inactivo. Sí, sí. Y mi mamá siempre me hablaba, hijo, vuelve a Jehová, vuelve a Jehová. Yo de vez en cuando iba para las reuniones, dejé de usar la corbata, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo en ese tiempo, hubo un tiempo que no, eso fue después. Más adelante, yo conozco a una muchacha que a mí me gusta y empiezo a visitar, y ella es testigo, pero como yo era inactivo, pero estaba dentro de la cuestión. Claro, no estabas expulsado ni nada. Claro, cuando ella se enteró que yo estaba censurado, ella... Y le digo, ¿pero qué te pasó? No, tú tienes que aceptar que uno, porque tienes tú qué disciplina. Bueno, ella 3 meses después la expulsaron. Pero, o sea, porque... ella se alejó de ti por estar censurado y le expulsaron a ella 3 meses luego. Después le expulsaron a ella. Y bueno, una vez yo fui a su casa y conocí a la que fue mi primera esposa. Una mujer que no era testigo de Jehová, era vecina del mismo edificio. Una persona ejemplar, o sea, una mujer con altísimos valores morales. O sea, no puedo decir nada malo de ella. Que yo recuerdo que cuando mi mamá la conoció, dijo, esa es mucha mujer para Frank. Pero bueno, yo me casé con esa muchacha, vivimos fuera del país. Años después volvimos, no sé, por razones circunstanciales de nosotros dos nos separamos. Y bueno, y terminamos en divorcio. Yo comienzo a vivir, yo me voy de la casa finalmente, porque para tú poder desconectarte bien, muchas veces es necesario salir de tu entorno. Claro. Porque si tu familia es testigo de Jehová, va a costar mucho. ¿Ves? Entonces yo finalmente, cuando yo me caso con mi primera esposa, me voy a vivir, en este caso vivo en Panamá, vuelvo a Venezuela años después, y ya para el año 2002 yo estaba de vuelta en Venezuela, y ya... Ya yo vivía afuera, me fui a Los Roques a vivir. Para los que no conocen, los que no son de acá, Los Roques es una islita que queda en medio del Mar Caribe, como que está alejado de todo el mundo. Yo me fui a Los Roques con una oferta de trabajo, fui a trabajar allí, me quedé allí ahí viviendo prácticamente. Entonces, claro, esa desconexión total del entorno, de los hermanos, mi mamá, mi hermano y toda esta cosa, me ayudó a mí a separar mi vida de las doctrinas en las que yo crecí. Sin embargo, y creo que te lo conté a ti una vez, Elian, yo hasta hace 2 o 3 años fue que yo me di cuenta que yo podía celebrar mi cumpleaños. ¿Ves? Porque tú sales de allí con la cabeza tocada. O sea, te queda. Claro, es que yo digo que... Yo se lo digo a todo el mundo. No basta con dejar de asistir al Salón del Reino. No basta con dejar de ser testigo de Jehová, con renunciar. Tú tienes que dejar de creer en esa religión. Hay personas sí, que se alejan, que lo expulsan o que renuncian ellos mismos, pero siguen creyendo en esa religión. Incluso hay algunos, que fue mi caso, que se alejan de la congregación para no manchar el nombre de Jehová. Dicen... Eso mismo decía yo, bueno, yo decía eso, claro, porque yo decía, yo estoy pecando, yo estoy haciendo sí, cosas que no están permitidas, entonces yo no voy a estar manchando a la organización. Y por eso me fui. Y mucha gente lo hace. Y duré más de 15 años así, más o menos lo que pasaba contigo. Claro. Y es eso, porque yo todavía no entendía que los testigos de Jehová eran una secta. Yo sí veía muchos defectos, muchas cosas malas,
pero no estaba plenamente seguro de que era una secta. Por eso es importante que la persona o busquen ayuda psicológica o que investiguen bien sobre los testigos de Jehová. Uh-huh. Es un proceso que no es fácil, no basta simplemente con salir. Salir es un paso importante, pero no debería ser lo único. No, porque te conviertes en un POMI. Sí, physically out, pero mentalmente adentro. Pasa de PIMO a POMI. Exactamente. Entonces como que, claro, yo no celebraba Navidad. Yo estaba con mis compañeros de trabajo y mis amigos allí en la isla. Y en Navidad yo estaba con ellos. Yo recuerdo que yo me acostaba el 31 de enero, el 31 de diciembre. Yo me iba a dormir a las 11 de la noche. Y mis para amigos no, en la para fiesta, no decirle feliz año a nadie, así como... Para no decirle feliz año a nadie. Yo estando viviendo a 300 kilómetros de mi casa, metí en una isla, metí en el Mar Caribe, que nadie me iba a ver. Bueno. Que no era ni siquiera, sino que nadie me iba a ver. ¿Ven? Yo llegué, esa fue la última vez que yo fui a una conmemoración, fue allí en Los Roques, en esa islita, que ahí se creó como un grupo de estudio. O sea, que eso siempre, primero se hace un grupo, después se arma la congregación. Claro. Es importante también describir el proceso de financiamiento cuando una congregación cuando un salón del reino se fabrica o se compra, porque la Watchtower no pone nada, todo lo ponen los hermanitos de a pie y la Watchtower se enriquece con eso. Claro. Que, bueno, ese es otro tema. Y el tema del adoctrinamiento, o sea, te dicen, no, y tú le preguntas, pero ¿a ti te parece bien que tú pongas plata, esfuerzo, trabajo, recursos y tu tiempo para fabricar un salón que después no va a ser tuyo y la Watchtower se va a hacer? Sí, porque eso es para Jehová. O sea, el nivel de entrenamiento es tremendo. Wow. Es tremendo. Amigo, pero entre ese tiempo que tú te fuiste para Los Roques, ¿tú estabas casado o eras tú solo que estabas por ahí? Yo me había separado de la primera esposa. Me vine a Venezuela, ¿verdad? En Maracay tuve un trabajo, otro trabajo, y no había mucho que hacer, y conseguí este trabajo en Los Roques. No, ya estaba separado y comencé amores con otra persona con la que me fue mal. Y en Los Roques conozco a mi segunda esposa, que es mi esposa actual. Ok. Ella se montó en el barco. ¿Y tu madre qué decía en el tiempo que tú estabas por ahí tan alejado? ¿No te llamaba? Lo de siempre. Porque era Jehová. Siempre, lo de siempre. Mi mamá, yo siempre iba para casa de mi mamá. O sea, a mí, mi mayor satisfacción era yo salir de Los Roques, ir a casa de mi mamá, comprarle un carrito de comida, así un mercado completo, atenderle la casa y todo, pasar unos días con ella y volverme a venir para acá, para donde yo estaba. O sea, mi salida era esa. Me la llevaba al cine. O sea, lo mío era atender a mi mamá cuando yo estaba en Los Roques. Yo estaba todavía en Venezuela. Yo ahorita vivo en Argentina. Okay. Pero nunca me cuestioné si esta es una religión falsa, si es verdad lo que dicen. Nunca me lo cuestioné. Ahí conocí a mi esposa, a la que es mi esposa actual. Después nos fuimos a vivir a Margarita. Tengo una hija que tiene 10 años ahora. Yo tengo 7 años acá en Argentina. Me la traje con 3 añitos para acá. ¿Qué pasó? ¿Qué me despierta a mí y me hace a mí entender que esta es una secta y es una religión completamente falsa? Mi mamá muere. Una de las cosas por las que mi mamá muere era que ella tenía un tumor en el útero. Y yo estando en Argentina, era poco lo que yo podía hacer a nivel operacional. Pero entre mi hermano y yo pudimos coordinar, entonces pudimos lograr que la operaran. O sea, como es Venezuela, la situación en Venezuela, ¿sabe cómo es? Muy complicado. Que es complicado todo. O sea, no tiene nada que ver. Cualquier país latinoamericano está muchísimo más avanzado que Venezuela. Entonces, logramos que la fueran a operar. Cuando la iban a operar, ella sacó su carnet de la sangre. Y el médico le dijo, señora, si usted se me pone complicada, yo tengo que meterle sangre. Recuerda que en Venezuela no hay esas vainas que si expansores y esos líquidos, esas cosas que los testigos de Jehová pregonan que son alternativas a la sangre, que es en casos muy específicos donde pudiera servir un expansor de eso.
Pero eso no lo determina ni el testigo de Jehová, ni el anciano, ni el... Eso lo determina el médico. El médico es el que está en la capacidad de decidir qué le puede servir a esa persona bien o no. Pero ellos se creen que están por encima de todo. Claro. Entonces ella pone cuestión de la sangre, dice no, que sangre no, que sangre no, que sangre no. Al final no la operan. Eso fue diciembre del año 2019. Enero del año 2019, del año 2020. Pasa febrero y en marzo llega la pandemia. Y hacen la cuarentena. Y pasa el tema de que no atienden a nadie que no tenga coronavirus en los hospitales. Mi mamá pierde la conexión con la atención médica, el cáncer le explota y la mata. Mi mamá muere en esa época donde que Venezuela cerró las fronteras completamente. Y tú sabes bien que se abrió una trocha por Colombia, que eso estaba controlado por la guerrilla, por los grupos armados. Y mi tío me decía, no, Frank, no vengas porque es peligroso, hay que ir por ahí. Entonces, bueno, yo no pude ir a despedir a mi mamá. Eso a mí me dolió muchísimo. Pero eso fue porque ella falleció en tiempo de pandemia. Supongo que por eso estaba cerrada la frontera y todo eso. Claro, claro. Ella fallece en tiempo de pandemia, cae mal. Entonces, en esa época tú sabes que los hospitales eran dedicados al coronavirus, como sí, había subvenciones estatales. Bueno, aquí en España igual. Aquí no sé si habían demasiado casos o qué pasaba, pero aquí no atendían otra cosa que no fuera coronavirus, aparte que era un riesgo, porque temían que quien fuera al hospital se contagiara y bueno, eso era lo que decían. Sí, sí. Entonces mi mamá muere porque no la atienden. Porque no, ahora tienes que tener coronavirus para que te atiendan. Claro. Y bueno, le explotó el cáncer y bueno, le hizo metástasis. Ella muere al año siguiente, en marzo. Ya a finales de año ya el virus ya le había explotado. Ya no había nada. El cáncer le había explotado. Ya no había más nada que hacer sino esperar. Entonces, pero a mí eso me... Yo paso mi dolor, mi cuestión. Mi hermano quedó solo allá en la casa. Yo paso mi dolor, mi cuestión. Y un día, después que la muerte de mi mamá, yo me pongo a pensar, no, la fe de mi mamá. Y me acuerdo de la generación que no pasará. Y me quedo pensando, coño, si yo no tengo mala memoria, las personas nacidas en 1914... no iban a morir antes del Armagedón, los ungidos. Claro. Y entonces yo, como no tengo acceso a revistas ni nada, no investigaba nada, ya llamo a mi hermano, que sigue siendo testigo de Jehová. Okay. ¿Todavía? Y le pregunto, y sí, todavía es testigo de Jehová. Y yo sigo metiendo la pollita. Pero yo le digo, Rodolfo, dime una cosa. ¿Por qué el Armagedón no ha llegado? Le pregunto yo. Entonces él me dice, ¿por qué me preguntas eso? Coño, Rojo, porque yo me acuerdo que nosotros estudiamos que la generación de 1914 no iba a pasar hasta que viniera el Armagedón, antes del Armagedón. O sea, esa gente está muerta, porque han pasado ciento y pico de años, le digo yo. Cuando él me dice, no, es que hay un nuevo entendimiento. Cuando yo escuché esa palabra, que la había escuchado antes, porque ellos siempre tienen nuevos entendimientos para justificar sus errores. Sus errores y sus marranadas. O sea, claro. Entonces, pero claro, en este marco mental que yo estoy, yo escucho que no hay es que hay un nuevo entendimiento. Cuando yo escuché eso, me hizo clic la cabeza y yo, nuevo entendimiento, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál nuevo entendimiento? Y me explica de la generación tras la paz, por teléfono. No, entonces me dice, cuando tú tienes 50 años y una persona nace, en ese mismo momento, tú y ustedes son de la misma generación, tratando de explicarme una cosa que no tiene ningún sentido. Sí, sí, sí. Y yo, Rodolfo, tú te estás escuchando a ti mismo lo que estás diciendo,
que la generación traslapada. ¿En qué parte de la Biblia se habla de generación traslapada? Le pregunté yo. Dame un texto bíblico que soporte a la generación traslapada. Entonces, claro, se queda callado porque no lo hay. No lo hay. Y estoy seguro que él no entiende, que posiblemente él no entienda eso. Yo estoy seguro que el 99% de los testigos de Jehová no entiende eso, pero lo cree. Exactamente, exactamente. Entonces, eso me hizo a mí, yo tengo que investigar esta vaina. Y comencé a buscar por internet, comencé a buscar información, y me doy cuenta y ahí es cuando yo me entero que estos tipos habían predicho el fin del mundo como 4 o 5 veces antes. Que yo me entero que Rutherford había dicho que estábamos ya viviendo en los tiempos de la generación que no, estos millones que ahora viven no morirán jamás. Sí, eso dijo Rutherford. Eso dijo Rutherford. Y yo digo, ah, pero es que esta gente, y comienzo a abrir, y es cuando la cabeza me comienza, o sea, cuando la mente se me comienza a abrir, y me doy cuenta que todo es control mental. Pero, o sea, que, no pasado, es que lo de la generación traslapada no es la única equivocación. Ellos tienen muchas equivocaciones, y ellos generalmente ocultan eso. Eso la mayoría del testigo de Jehová no lo sabe, ellos no lo mencionan mucho. No, ellos se encargan de esconder esa información. Incluso, yo le dije, en una llamada con mi madre, le dije, pelado, en el libro, no sé qué, Vaina de Luz, de Adores de Luz, Amadores de Luz, que es un libro que ellos ya no usan. Entonces él me dice, no, es que este libro ya es obsoleto. Yo, obsoleto, o sea, que la verdad es obsoleta. O sea, la Biblia es obsoleta. Porque la Biblia es más vieja que ese libro. Bueno, tú te metes a la página web de los testigos de Jehová y desde 1950 para abajo, esos libros no están. Son de 1950 para arriba. Sí, todavía. Y muchos de ellos. Y te digo, el libro con que yo estudié, Vivir para Siempre, ese libro que era rojo, ese salió creo que en el 89, por ahí. Y ese libro ya está obsoleto. Yo estudié con ese libro y en ese libro te habla de la generación que no... Porque ellos tienen una estrategia, porque todo esto del ostracismo que ellos practican, que seguramente ya no me importa, porque ¿qué pasó? Yo viví 20 años de mi vida bajo perfil. Yo nunca puse en mis redes sociales un arbolito de Navidad que en mi casa se pone. Mi hija ha ido a todos los cumpleaños de todos sus amiguitos, porque yo no le negué a mi hija jamás eso. Yo nunca puse fotos de un cumpleaños. Yo le he hecho fiestas de cumpleaños a mi hija. Yo nunca le puse una foto en redes sociales. ¿Para qué? Para no perder a mi mamá. Wow. Porque mi mamá siempre tuvo la idea de que yo estaba, por más que sea que yo tenía la cierta duda, yo no vivía conforme a ninguna de las normas de los testigos de Jehová. Yo vivía conforme a las normas que yo había ya formado en este tiempo fuera de la secta. Claro. Pero tenía todavía algunos enclaves. Por ahí de la secta. Entonces yo viví siempre bajo perfil. Yo para no perder a mi mamá, ese siempre fue un precio que yo nunca estuve dispuesto a pagar. Perder a mi mamá con tal de llevar una vida ya completamente libre. Yo nunca fui libre en mis acciones. A pesar de que yo traté de vivir lo más mundano posible, nunca fui libre de mis acciones. Yo nunca pude. No lo podías hacer abiertamente. Tu madre no podía. Tenía que estar ocultándote de tu madre y de otros testigos de Jehová, supongo, allegados, que le tuvieras aprecio. Claro. Seguro que sí. Claro. Entonces, claro, ha sido un proceso que ha tomado tiempo. Mi mamá muere y yo, con este tema que me empiezo a. El tema de los órganos, eso a mí me hizo clic. Yo dije. Estos tipos por 18 años estuvieron prohibiéndole a sus feligreses los trasplantes de órganos porque supuestamente era canibalismo. Sí. ¿Y cuántos testigos de Jehová no habrán muerto por no ponerse un trasplante de órganos? Para que entonces en 1900, no sé cuánto, 18 años después dijeran que no, los órganos están bien. Y te digo una cosa, siempre lo digo, lo de la sangre no lo han quitado, no lo han quitado porque... la que se le vendría encima, sí. Porque mucha gente que ha muerto por eso, debido a no hacerse transfusiones de sangre. Pero ya sí. El cuerpo gobernante
yo te puedo asegurar que quiere quitar esa norma. Sí, pero no se atreven. Más bien la han ido suavizando, que si, bueno, te puede poner unos componentes sí, otros no, unas fracciones, pero... Sí, ya, pero ya no claro, hablan tanto de la morcilla ni nada de eso. Ah, bueno. Bueno, tal vez comerla sí la prohíban rotundamente, porque por no comer sangre nadie se muere. Tú no claro. comes sangre, no pasa nada, comes otra cosa. Pero una transfusión sí es importante, te puede salvar la vida, depende del caso, ¿no? Sí. Y entonces ellos tienen una responsabilidad muy grande, de verdad que... Ellos tienen sus manos manchadas de sangre. Por supuesto, ellos no tienen conciencia, te lo aseguro. Yo estoy seguro que a ellos no les importan las personas que han muerto, ellos simplemente no tienen escrúpulos. Su reputación. No tienen escrúpulos. Sí, bueno, si cuando a ti te dicen, había un señor de la congregación en mi tiempo, que él murió, pregunté por él hace poco, murió, él tenía malas mañas hacia las niñas, hacia las señoritas, ¿ves? Sí. Y el tema era no hablar de él fuera de la, de, o sea, para no manchar el nombre de Jehová. El nombre de Jehová no era más que el nombre de la religión. Exacto. Porque Jehová no quiere, si existe un Jehová, no va a querer que unos niños estén en peligro. Claro. Teniendo un sujeto de esta calaña. ¿Entiendes? Claro. O sea, esto es una cosa que no tiene ningún sentido. El nombre de Jehová no es el nombre de una religión, ni una iglesia, ni un salón del reino. El nombre de Jehová estaría, en este caso, mucho más elevado. Por ende, se les presenta. Bueno, ahí me entero del caso de Australia, me entero. Leí el libro Crisis de Conciencia, vi el caso de Malawi y México. O sea, yo, estos 3 años que han pasado desde la muerte de mi mamá, han sido un despertar constante. Todos los días consigo que unos más motivos para jamás ser parte de la secta de los testigos de Jehová. La práctica más nefasta de ellos es el ostracismo al que someten a familia cercana. Por estupideces, porque no es ni siquiera que tu hijo se volvió delincuente, que tu hijo se volvió un malandro, una persona mala, simplemente dejó de creer. O sea, ¿qué no, tiene de malo? Y lo peor, yo te digo una cosa, yo recuerdo que más bien es lo contrario. Yo recuerdo que yo conocí familias en mi congregación, en otras congregaciones, donde los padres no dejaban que los hijos vieran dibujos animados japoneses. No podían ver la comiquita esta, Dragon Ball, Caballero del sí. Zodíaco. Imagínate, en Dragon Ball hay un personaje que se llama Mr. Satán. No sé si es Dragon Ball o Caballero del Zodíaco. Imagínate un personaje que se llama Mr. Satán y Caballero del Zodíaco, nada más el nombre de la serie ya prohibidísimo, ¿no? Bueno, sí. Esos niños se criaron, no van a ver eso, porque eso es demonio. No podían ver películas de Rambo que mataba a 1000 personas. Harry por Potter. No podía ver Harry Potter tampoco, imposible. En esa época pasaban Harry Potter, estaba de moda. Bueno, muchos de esos niños terminaron siendo, que eran testigos de Jehová y tenían todas esas prohibiciones, terminaron siendo drogadictos, pistoleros. Sabes que en Venezuela hay muchos pistoleros, pero tú no te imaginas que el hijo de un testigo de Jehová pueda salir así y un niño que sale a predicar. Y en los mismos estudios bíblicos te lo dicen en la congregación, cuando tienes un resorte presionado y lo sueltas de golpe, sí. Tú no sabes dónde va a caer. Y eso es lo que pasa con un testigo de Jehová, que tengo un amigo que es homosexual, era testigo homosexual, él después se fue, abandonó, no ha renunciado ni lo acusaron nunca, pero él abandonó la secta. Y él en un momento él me contó lo que los ancianos le dijeron. Los ancianos le dijeron a él que él tenía que reprimir que yo hasta hace unos años atrás yo pensaba que el homosexual se hacía. Luego yo entendí que el homosexual nace. Es una cosa que, o sea, habrán casos en donde la cultura tenga que ver, pero yo creo que viene algo, es intrínseco de la persona. Sí, pero si hay sitios donde la homosexualidad lo condenan con la muerte y hay personas que son homosexuales, es sí. Evidente que no se están haciendo porque nadie se va a arriesgar claro. Su vida. Claro, es más, si tú creciste en una familia tradicional, hombre, mujer, hijo, y todo tu entorno son familias así, tú eres homosexual, o sea, tú no tienes el problema. Claro. O sea, no está en tu cabeza el problema. Claro. Entonces, que no es problema, pero a este muchacho de los ancianos le dijeron que
Él tiene que reprimir eso hasta que viniera el Armagedón. El Armagedón que no va a venir. Y después el Armagedón, Jehová iba a corregir su condición. Mira, hablando de eso, ¿sabes qué? Yo me acordé de uno. Es que es increíble. Por eso que muchas personas cuando ven los testimonios en mi canal se sienten tan identificados. Siempre me lo escriben en los comentarios. Tú mismo me lo escribiste cuando me escribiste el correo electrónico comunicándote conmigo. Yo conocí a un señor, no voy a decir su nombre, obviamente por respeto, en la congregación, que él era muy amanerado. Pero imagínate a Juan Gabriel, pero multiplicado, multiplicado. Sí. Bueno, y claro, él estaba casado y tenía una hija. Y era testigo de Jehová. Y la gente decía, no, porque él es así, porque se crió con la mamá, yo qué sé. Y bueno, yo lo creí, yo jamás me imaginé. De la nada, el hombre dejó a la mujer y se declaró. Claro. O sea, que hay personas que hasta forman familia tratando de ocultar su verdadero ser. Claro. Él no debió, por lo menos, casarse con esa mujer si a él no le gusta la mujer, y menos tener hijos. Bueno, tener hijos sí podría, pero... está viviendo una vida que no es la que él quiere. Exactamente, que es lo que yo digo, que el 80% de los testigos de Jehová viven una vida que no quieren. Exacto. Pero ellos no se han dado cuenta. Ellos viven una vida que no quieren. Una vida de sumisión total a 8 tipos que están en Brooklyn. Ahora están en Warwick. Sí. Antes estaban en Brooklyn. Una sumisión total. A mí me espanta cada vez que veo, porque yo veo los broadcasting de vez en cuando. Me espanta cada vez que veo un broadcasting de estos tipos diciéndole, mirando a la cámara, debemos de ser sumisos y obedientes al cuerpo gobernante si queremos ser cristianos verdaderos. O sea, es impresionante lo nefasto que son estos tipos. O sea, es fuerte. Es tremendo. A mí ahorita la doctrina, a mí lo que me hizo despertar fue el tema de la generación traslapada, que yo dije, algo está pasando. No es normal, claro. Claro, ellos han cambiado el concepto de generación como 3 veces, 4 veces. Antes tenías que tener 14 años, en 1914, para ser de esa generación, porque tenías que haber visto y comprendido los acontecimientos de 1914. Claro. Luego el tiempo pasó, bajaron la edad a 8, 9 años. Sí. Luego entonces bajaron la edad a haber nacido en 1914. Entonces, como no tuvieron más, ¿dónde, coño? Del nacimiento no pueden bajar. No, se traslapan las generaciones. Y tú sabes una cosa, yo pensaba que era que el cuerpo gobernante se equivocaba. Porque una cosa es equivocarse y otra cosa es mentir. Sí. Yo pensaba que, pobrecitos, hicieron una mala interpretación de la Biblia, porque a cualquiera le pasa. Tú puedes hacer una... Bueno, los que creen en la Biblia pueden tratar de interpretar algo y resulta que se saltó un versículo. La Biblia es tan grande, ¿no? Sí. Bueno, yo pensaba que ellos se equivocaban. Yo nunca creí que Dios se lo revelara progresivamente. Yo sí creía que ellos se equivocaban. Luego de investigar tanto, me doy cuenta que es que ellos mentían deliberadamente. Sí, ellos es deliberado. Un tiempo y después la cambiaban por otra mentira, pero no es que se equivocan. El cuerpo gobernante no se equivoca, eso es bueno aclararlo. Ellos mienten. Es exactamente así, y es que se ve, porque se ve que es maquinado. Claro. Vamos ahí llevando, y a ti te decían que gracias a Dios yo tuve la vaina de que yo quería estudiar, yo amo estudiar. Para mí estudiar es, amo eso todavía. Ahorita tengo 49 años y amo estudiar. Claro. O sea, es una cosa, todavía yo estudio. Hace un año me saqué un diplomado. Pero ¿qué pasa? Te recalcan cuando eres adolescente que no tienes que estudiar en la universidad. Supuestamente por la urgencia del Armagedón, ¿verdad? Y así han ido llevando. Mira, hay una revista que yo estuve en esta investigación. Yo estuve leyendo una revista donde le decían a la gente, a los jóvenes, escrito, yo lo voy a buscar y ojalá te lo puedo pasar, que no tienen que meterse en la universidad porque dentro de pocos años venía el Armagedón y el Nuevo Orden. Es así escrito con esa palabra. Eso bueno, es que el mismo libro Crisis de Conciencia, Raymond Frank, te está hablando de los años 40, 50.
que le decían a los jóvenes que no se casaran o que no tuvieran hijos. En esa época, sí. Y mira ya cuánto ha pasado. Y te estamos hablando sí. De los años 40, 50, ya le decían que el Armagedón estaba aquí, cerquita. Exactamente. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué vas a tener hijos? Y mira. Son una secta de alto control mental. Y eso de que ahorita a mí no me van a hablar porque ellos seguramente, si ven este video, cuando lo vean, porque seguramente porque ellos se meten a ver estas vainas. Por supuesto. Ellos seguramente me van a hacer el baneo total, ¿verdad? Yo no voy a sentir ningún reconcomio hacia ellos porque son gente con las que yo siempre les voy a ofrecer mi amistad. Claro. Aunque ellos no vayan a querer hablar conmigo, me vayan a considerar una persona mala. Porque yo creo que lo nefasto de todo esto está en la cabeza. Aunque cada persona puede decidir si va a permitir que una persona decida por ella cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar. Porque es una decisión que está en ti. Nadie tiene el derecho a prohibirte a ti nada. ¿Verdad? Y ellos se han convertido en lo que la Biblia llama seguidores de hombre. Porque que un tipo tenga la potestad de decidir si tú puedes usar barba o no, exacto. Y cuándo puedes usar barba y cuándo no, y cuándo puedes usar pantalón y cuándo no, es porque en la Biblia no se habla absolutamente nada de barba, de pantalón, de vestimenta. Entonces, que una persona pueda decidir sobre ti, si tú puedes afeitarte tu cara o no, es porque tú eres una persona, te has convertido en un seguidor de hombre. Exactamente. Y eso está, si nos vamos allá por la Biblia, está bíblicamente condenado. Entonces, es más que claro. O sea, no hay nada que discutir en este aspecto. Lo que pasa es... Yo tengo una curiosidad con lo de tu hermano. Uh-huh. Después que tú le preguntaste sobre la generación traslapada, ¿cómo ha seguido la relación entre tú y él? Él estuvo cuando un tiempo... Le dijiste esa duda que no te supo contestar. Él estuvo un tiempo frío, así como que se enfrió un poquito. Él estaba en Venezuela y yo estoy en Argentina ahorita. Entonces yo lo llamo siempre, ¿verdad? Él aparte estaba en una situación un poco difícil económica y todo esto. Pero estuvo un tiempo frío conmigo, como que no le gustó que yo le... Porque en dos o tres ocasiones yo le mencioné dos o tres cosas, ¿verdad? Y le mencioné algo que a mí, que me duele todavía en el alma, que es el caso de Delicia Cortesini. Que yo le hablé a él de ese caso. Y es cuando él me dijo, ella seguramente estaba mintiendo. Yo entendí que hay un grave problema en la mente de un testigo de Jehová. Pero disculpa, para que la gente entre en contexto, quienes no saben, ¿cuál es el caso de Delicia Cortesini? Delicia Cortesini es una señora de aquí de Córdoba, porque yo vivo en Córdoba, Argentina. Es una señora de aquí de Córdoba que era testigo de Jehová por muchísimos años, metió a sus hijos en la religión y un buen día ella se dio cuenta, como yo me di cuenta, como muchos nos hemos dado cuenta, que los testigos de Jehová han predicado una profecía tras otra que no se les ha cumplido y le han ido disfrazando de nuevas luces o nuevos entendimientos. O sea, se ha dado cuenta que es una falsedad los testigos de Jehová. Y ella un día dejó de ser testigo de Jehová. Y en la secta, porque es una secta, está la prohibición de hablarle a tu familia si tu familia deja de ser testigo de Jehová. Sus hijos no le hablaban, la desecharon por completo. Entonces ella comenzó un activismo ella sola. Aquí en Argentina, aquí en Córdoba, y se ponía en la puerta de su casa con unos letreros diciendo: los testigos de Jehová me han robado a mis hijos. Los hijos, impulsados y apoyados por los ancianos de la congregación, la metieron a la señora en un manicomio y la señora murió en el manicomio. Y tú, la persona que estaba a tu hermano. Claro, y todavía fíjate que me cuento y me duele, o sea, se me hace un nudo en la garganta porque yo pienso en mi mamá, ¿me entiendes? Claro, claro. Y yo digo, es tremendo esta gente cómo dentro del adoctrinamiento pueden actuar de las formas más oscuras posible. Porque hay que ser un ser oscuro para tú meter a tu mamá en un manicomio porque haya dejado de creer en la religión que tú profesas. ¿Ves? Tienes que ser un ser oscuro, una persona maligna. Una religión que supuestamente se jacta de ser verdadera
no pudiera jamás apoyar semejantes acciones ni pudiera haber gente allí que actúe de esa forma. Yo se lo dije a mi hermano y mi hermano me dijo que seguramente era mentira lo que la señora decía. Y ahí me di cuenta que en la cabeza de un testigo de Jehová hay un gravísimo problema. Y no sé cómo se ayuda a un testigo de Jehová a despertar, porque no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni psicopedagogo, ni psicoterapeuta, pero hay un grave problema de adoctrinamiento, porque mi hermano no es el más adoctrinado de todos. Él no es el de los que predicar 30, 40 horas al mes. Él es un testigo promedio por debajo del promedio. Okay. ¿Me entiendes? Dentro de lo que la espiritualidad... No, fanático no es. No, fanático no es. Pero dentro... Imagínate un fanático. Por eso era que yo vivía mi doble vida. O sea, o mi... No doble vida, mi bajo perfil. Claro. Porque mi mamá sí era fanática. Mi mamá era una persona muy fanática. Yo decía, si a mí me expulsan o yo renuncio, yo pierdo a mi mamá. O sea, yo no quería perder a mi mamá. El amor de mi madre para mí era lo más grande en la vida. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo, para no perderlo, yo viví mi vida normal aquí, pero yo nunca tuve redes sociales activas ni nada para que allá no se enteraran que yo iba a un árbol de Navidad, le compraba a mi esposa el Día de las Madres un regalo, mi hija iba para todos los cumpleaños, yo le celebraba a mi hija, le picaba su torta, ¿me entiendes? Pero era para que yo no perdiera a mi mamá. Y al final mi mamá muere y este despertar, bueno, no, yo tengo que de alguna forma... decir las cosas que pienso, las cosas que siento, porque ojalá, si esto puede ayudar a una persona a despertar, más que toda la gente que me ha escuchado. O sea, que yo cuando sacaron lo de la barba y los pantalones, me contactaron amigos muy queridos dentro de la secta. Y me dijeron, bueno, ellos dentro del plan de invitación, porque esto fue antes de la conmemoración. Sí, porque en ese mismo, cuando hablaron de la barba y los pantalones, dijeron que se podía saludar a los expulsados y invitarlo a salón, sobre todo. Sí, eso. Claro, yo no estoy expulsado. Claro. Porque yo no estoy expulsado. Yo técnicamente sigo siendo testigo de Jehová. A lo mejor ahora sí me van a expulsar. Yo no voy a renunciarle. O sea, yo me fui de allí. Claro. Ya yo, en mi próximo cumpleaños lo voy a celebrar en grande y voy a mandar todas las fotos en no sé qué red social habrá en ese momento, en Twitter, porque eso cambia también. O sea, ya no me importa, ¿verdad? Claro. Pero sí le ofrezco mi cariño y mi amistad a todas esas personas que están ahí dentro, que me conocen, que saben quién soy. Si esas personas deciden no hablarme, bueno, ya eso quedará de parte de ellos. Yo no puedo tampoco cargar con la culpa de otras personas. Que eso fue lo que ya me cansé de hacer, pues ya yo no voy a cargar. Yo te quería preguntar eso precisamente, si a ti no te preocupaba que tu hermano, que el único familiar que te queda siendo testigo de Jehová, te dejara de hablar definitivamente después de ver esta entrevista. No sé. Yo le pregunté a él y él dio un atisbo de decir que no, o sea, que no va a aplicar el ostracismo conmigo. Ah, pero ya queda aparte de... ¿Ibas a hacer una entrevista? Yo no le dije nada, pero yo le dije, si algún día yo me expulsan, ¿tú me quitas el habla? Entonces me dijo, no, yo creo que no, me dijo. ¿Qué él cree? Y bueno, pero bueno, ya queda de parte de él, porque yo tampoco puedo cargar su culpa, pero yo sí siento, es importante que cada persona que habla hace una buena labor. Sí. Porque ya predicamos bastante, ahora estaría bueno despredicar un poco. ¿Sí? Hacer un poquito de predicación. Pero a mí mi familia me dijo eso, porque mi familia no fue testigo de Jehová. Creo que mi hermana y mi excuñado me dijo, bueno, pero tú, si ya no eres testigo de Jehová, ¿por qué tú no sueltas ese tema? Y dije, bueno, no, porque yo prediqué durante algunos años y yo estoy seguro que con la literatura que yo dejaba, las cosas que yo dije, mucha gente, esa fue la semilla que lo hizo hacerse testigo de Jehová. Eso sí. Seguro que sí. Entonces yo tengo que poner mi granito de arena para sacar a mucha gente de ahí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Es así. O no sacarlos de allí, pero sí sembrar semilla en gente que está afuera. Eso que también. En algún momento a los testigos pueden llegar a su puerta y ellos pudieran estar en un momento vulnerable y caer con alguna semilla. Eso es lo que yo más o menos. A mí me escribió un señor una vez
y me dijo que él estaba estudiando con los testigos de Jehová. Eso fue el primer video que yo hice. Un video así, bueno, yo no sabía nada del video. Con un muchacho que era argentino, que vivía en España. El primer, contando mi experiencia, que ese video ya no lo quité de paso. Ese video estaba fatal, pero bueno. Él vio ese video y él me dijo que no iba a seguir estudiando con los testigos de Jehová después de ver eso. Bueno, porque le recomendé el libro Crisis de Conciencia. O sea, que esa semilla, como dices tú, puede hacer que la persona vaya, siga investigando. Claro. Yo recuerdo, y esto te lo voy a contar, un amigo que yo tengo, muy buen amigo mío aquí donde yo vivo, yo lo visité un día. En ese tiempo mi mamá acababa de pasar el suceso de la cuestión de que no la operaban. Y entonces yo le estuve contando y le dije, mira, el tema de la sangre, mi mamá, ya yo decía, yo estaba despotricando contra el tema de la sangre. Y en su momento, él le habló a la hija de él que estaba ahí. ¿Viste lo que está contando él? Sí, estoy escuchando. Bueno, después me contó que a la hija la estaban visitando los testigos. Y desde ese día no la visitaron más. Y yo dije, esta vaina vale la pena. Por supuesto, por supuesto. Dije, o sea, con eso que tú le contaste de la sangre, ya la hija desistió de estudiar. Y ella desistió de estudiar con los testigos de Jehová. Sí, sí. Y de, obvio, más adelante no le he hablado más, pero yo siempre que tengo oportunidad, yo a la gente le hablo y le cuento más o menos. No es que me la paso en las calles. Testigos de Jehová son una secta, ¿no? Pero a gente que conozco. Una vez estábamos en el trabajo y llegaron los testigos de Jehová, hablaron con un compañero y le dejaron el folletico y esto, y yo le conté, le dije, mira, pasa esto, pasa esto, pasa esto, ta, ta. Más nunca se supo nada de testigos ahí en la oficina. Mira, yo te cuento algo, mira. Tú me dijiste, comenzando la entrevista, estuvimos hablando que es muy difícil desadoctrinarse, aunque esté fuera. Es tan difícil desadoctrinarse que yo he conocido personas que hacen lo mismo que yo, que tienen canal de YouTube, hablando de los testigos de Jehová, que todavía creen en los testigos de Jehová. Y ya no son. Yo una vez entrevisté a un señor aquí. Yo lo entrevisté. Esa entrevista no está, porque yo tuve que borrarla. La entrevista estuvo normal. Una entrevista normal, ¿no? Como la mayoría. Pero después yo vi que en su página de Facebook, él siempre publicaba que los testigos de Jehová en un principio tenían la bendición de Jehová. Y que eran la religión verdad. Y que Jehová los utilizaba en un principio, pero que después el cuerpo gobernante se echó a perder. O sea, yo me quedé, bueno, pero este que me está contando, me está faltando el respeto. Viene a mi canal a hablar de los testigos de Jehová y por otro lado dice que tenían la bendición de Jehová en un principio. Ah, ese es como el que dice que en Venezuela hay socialismo mal aplicado. Exactamente. O sea, que el problema es el socialismo y no que lo aplica mal. Exactamente. Entonces se la pasaba diciendo sobre cuando Israel se fue cautiva a Babilonia por 70 años y luego se restauró. Entonces era como una idea de que los testigos de Jehová se desviaron, pero luego van a volver a ser una religión verdadera, como lo eran en un principio. Y dije, no, este hombre no está bien. Y yo esa entrevista la borré. No, una de las pocas entrevistas que he tenido que borrar, porque eso es una locura. Pero espera que tú veas lo difícil que es desadoctrinarse. Sí, es difícil, es difícil. Yo sí le quería decir a todos los testigos que van a ver esta entrevista. Hermano, hermana, entienda algo. Nadie tiene la potestad de decirle a usted cómo usted tiene que vivir su vida. Nadie puede controlarle a usted ni decirle a usted si usted tiene que usar barba, si tiene que usar pantalón, si usted tiene... No hay ningún basamento. Si usted quiere creer en la Biblia, investigue en la Biblia, busque por fuera. Pregúntese por qué en su religión le exigen a usted todo el tiempo que no busque información fuera. Pregúntese la razón por la cual le dicen a usted que fuera está Satanás y fuera está pura apostasía. ¿No será que fuera de los testigos de Jehová está la verdad? ¿No será que usted está siendo un seguidor o una seguidora de hombres?
hágase esa pregunta e investigue, busque información, la va a conseguir. Una de las cosas que les ha hecho mucho daño a esta secta fue la llegada del internet, porque la información está a un clic de distancia. Atrévase, hágalo un día y usted se dará cuenta de muchas verdades que le han sido vedadas dentro de esta secta. Por supuesto, ciertamente. Yo estoy de acuerdo contigo y con ese consejo que le das a la persona que nos están viendo, que no teman en investigar, porque si se supone que están en la verdad, ¿cuál es el temor? El que está en la verdad, ¿por qué le da miedo investigar si se supone que lo que hay afuera es mentira? Claro, si yo tengo la verdad total, ¿por qué tengo que tenerle yo miedo a lo que otra persona me está diciendo? Más bien debería servir para corroborar mi verdad sobre esa. Claro. Sí, es todo lo contrario. Cuando vienes a verte, es todo lo contrario. Bueno, muy bien, amigo. Oye, de verdad que muchas gracias por contarme tu historia. Una historia que, bueno, tiene mucha parte triste, porque viviste muy reprimido, de tener que vivir bajo perfil por no perder a tu madre, y se entiende, ¿no? Obviamente el amor de una madre es incomparable, como para perderla, ¿no? Mi mamá me amaba con toda su alma y eso jamás lo voy a negar. Todo lo que hizo ella lo hizo por amor. Dentro de los errores que cometió, todo lo hizo por amor a sus hijos. A los dos nos amó por igual desde siempre hasta su último día. Porque de hecho mi madre no es nunca fue testigo de Jehová, pero ella sí permitió que yo me hiciera testigo de Jehová. Yo sé que con todas las buenas intenciones, porque ella se imaginó que al ser testigo de Jehová no iba a caer en delincuencia ni nada parecido. Exacto. Pero claro, inocentemente, ¿no? Yo supongo que con tu madre pasó igual. La diferencia es que ella sí tenía fe en esa religión. Sí, 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 sí. A mí me hizo acordar un momento cuando yo jugaba mucho ajedrez y un día me visitó un anciano. Yo era adolescente, con unas revistas de 1700, no sé cuánto, diciéndome que el ajedrez era malo, que el ajedrez era un juego de guerra. Sí, unas revistas Atalaya de 1960, 70 decían que el ajedrez, para ellos el ajedrez era un juego de guerra, era malo. Wow, ya, bueno. Tremendo. Es increíble. Eso como con los dibujos animados japoneses, lo mismo. Sí, con Harry Potter. Sí, Harry Potter. Mi mamá me decía mucho. Harry Potter no debe ser prohibido todavía, seguro. Sí, está prohibido, de hecho. ¿Sabes qué me decía mi mamá? Cuando tú me preguntaste el tema de qué hacía tu mamá, como yo tenía mi hija, que era su nieta, ¿verdad? Ella siempre quería que mi hija estuviera en contacto con la religión. Pero me mandaba, ponle Cali Sofía, ponle Cali Sofía, ponle Cali Sofía. Y yo no sabía que era Cali Sofía, pues yo no, tenía muchos años y no. Cuando me meto un día a ver Cali Sofía y veo que un video donde Sofía le niega en contacto con los amiguitos del colegio porque van para una excursión y ella le dicen, es malo ir para la excursión. Entonces ellos no pueden ser amigos tuyos. Yo te voy a buscar una amiga, y le buscan una tipa como de 30 años para que sea su amiga, a la niñita Sofía, que tiene como 7 años, 8 años. Y yo, mi mamá quiere que yo ponga esta vaina. No, ni en pedo. No, ni de vaina. No, tú no viste uno donde tenían, creo que un dólar o una moneda o unos centavos de dólares, no sé, pero una moneda. Que la niña estaba decidiendo sin comprar un helado y decidió no comprar el helado, sino dar ese dinero a las contribuciones. Qué patético. Qué negocio. Bueno. Tienen que darle hasta el dinero de un helado de un niño. Esa organización. Sacarle un helado a un niño para que le dé a la congregación. Sí, increíble. Para que el cuerpo gobernante compre whisky. Sí. El tío Morris. Sí, el tío Morris. Sí, bueno, amigo, de verdad, muchas gracias. Ha sido una entrevista muy divertida y bueno, a pesar de que no ha sido fácil ser testigo de Jehová, no es fácil para nadie, ni para el fanático, ni siquiera para el que no lo es, porque el que no es fanático también tiene que guardar las apariencias. Y una gente guardando las apariencias no es feliz. No, eso me pasó a mí también, porque yo no era tan fanático y verdad que no es nada. O sea, no es bueno ser testigo de Jehová. No hay nada bueno ser testigo de Jehová. No, y la cosa es
que una religión que te miente, es bueno que entiendan las personas, los testigos de Jehová que nos están viendo, quienes no son testigos de Jehová también, que el cuerpo gobernante durante muchos años no se ha equivocado. El cuerpo gobernante jamás se ha equivocado. Ellos han mentido deliberadamente, que es muy diferente. El que se equivoca puede estar haciendo las cosas de buena intención, pero ellos no se equivocan. Ellos mienten, que es peor. Esto, yo creo que es todo maquinado en el tiempo. Hasta tal día vamos a hacer tal cosa y creo que es así. Por supuesto. Porque no se entiende. Tanta maldad no se entiende. Exacto. Y no, y han tenido que adaptarse. Depende de las leyes de cada país. Eso es así. Por ejemplo, yo la literatura de los testigos de Jehová, la muy antigua, había mucho racismo. Decían que las personas negras descendían de Caín, de Can, sí, igual que los mormones. Como los mormones. No era tan marcado como los mormones, pero sí lo decían, sí, que había inferioridad. Obviamente ahora jamás no se atreverían a decir eso. Ni por temor a que lo, no sé, lo cancelen en cualquier país. Que tú eras un ciudadano de segunda en los testigos de Jehová. Bueno, si hubiese estado en esa época, sí, en los 40, 50, sí, posiblemente. Sí. No, es tremendo. Y no te creas, en mi época, te estoy hablando de hace 20 años, en mi congregación había racismo. Sí. Las señoras testigos de Jehová, que eran de mi color, le decían a sus hijas que tenían que casarse con hombres blancos para mejorar la raza y cosas así. Ahí siendo testigo de Jehová. Y con lo que me gusta a mí una negra. Bueno, pero... Ah, bueno. Te hubiese casado con una hija de esa señora. La señora. Te digo, a mí me sorprende, mira, yo cuando escuchaba esas cosas en la congregación, sí, yo me quedaba en shock, porque yo si lo escuchaba de afuera no me importaba, porque yo decía, bueno, los mundanos son hijos de Satanás, qué sé yo, pero yo cuando escuchaba esas cosas de dentro de la congregación, y luego con el tiempo me di cuenta, es que eso lo traen heredado, porque las generaciones anteriores de testigos de Jehová, sí eran racistas porque la literatura lo decía. Claro. Claro, no, y eso con el tiempo que se borra, con el tiempo generacionalmente que se va limpiando eso. Sí, así. Increíble. Así. Bueno, amigo, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ti, Elian. Gracias por la oportunidad de hablar y bueno, y de contar estas cosas. A ver, ojalá ayude a que la gente se dé cuenta de qué clase de negocio hay detrás de cada salón del reino, detrás de cada corbata que anda por allí. Bueno, ahora andan sin corbata. Claro. Sí, bueno, hasta eso son suavizados. Van a terminar siendo evangélicos, van a terminar mezclándose con los evangélicos. Bueno, no te sorprende que hagan una fusión o cambien el nombre de la religión. Todo es posible porque ya le han cambiado el nombre a la religión. Primero estudiantes de la Biblia, después testigos de Jehová. Todo con esa gente es posible. Claro, con esa gente todo es posible. Los nuevos entendimientos dan para todo. Por supuesto. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de esta amena entrevista con el señor Fran Ariza de Venezuela. Ya saben lo que le digo siempre. Si tú consideras que este contenido es de valor, por favor, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos en tus redes sociales. Y si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Y algo muy importante, aquí debajo voy a poner la dirección de mis cuentas de Instagram, TikTok y Facebook, para que sigan el canal también en esas redes sociales. Instagram, TikTok y Facebook. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias a ti, Fran. Gracias, Elian. Chao. Hasta luego.